Buenas tardes y bienvenidos a España Nuestra Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre le llama dos veces. Tenemos una tarde más a, a Chema González Ochoa, que, ya como ya sabéis, es un habitual de estas conferencias con sus temas de, de, de las interacciones entre España, América, América y España, esa, esa cultura bien de los mares que compartimos, eh, durante, hemos compartido durante tantos años, tantos siglos y que de alguna manera nos sigue uniendo. Y eh, como sabéis, él es licenciado en Ciencias de la Información, con máster en Relaciones Internacionales y especialista en Historia de España y de América. Eh, él ha centrado su labor de investigación y divulgación en el periodo de los descubrimientos, exploración y asentamiento español, como se nota en sus conferencias, eh, sobre todo centrado en el siglo XVI. Es autor de muchos libros, de artículos, en revistas científicas y divulgativas y ha dirigido y coordinado muchos seminarios, ciclos, congresos y aparte ha impartido cursos, conferencias en universidades, en instituciones iberoamericanas. El tema de hoy, eh, como, como, veis, eh, como sabéis por el título, es eh, entre el cielo y el infierno, religiosos españoles en las Indias. Y es que, como él dice en la presentación del tema, no podemos imaginar el descubrimiento y la posterior conquista y organización virreinal de América sin la misión evangelizadora que jugó la Iglesia. Eh, todo el nuevo mundo estuvo impregnado por este espíritu misionero que, como decía Bartolomé de las Casas, pretendía la fundación y dilatación de la universal Iglesia y culto divino. Así que eh, con esto vamos a ver el proceso de asentamiento español y de la integración de cultural de los nativos con un sincretismo religioso que permanece hasta hoy y que es característico de toda iberoamérica se va a hablar de las luces de las sombras de lo bueno de lo malo de esas gentes que han adoptado han encarnado mejor el espíritu evangélico frente a los otros que son como dice está más cerca del diablo que de dios así que como digo una, una conferencia como muy interesante como siempre eh, voy a pedir a, por favor, a todo el mundo que mantenga micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones. Chema va a tener a los 45 o 50 minutos que son habituales en las conferencias de Disney estar contigo en casa. Y al final podéis hacer todas las preguntas que queráis a través del chat. Y yo se las leeré. Así que, bueno, vamos a escuchar lo que nos tiene reservado hoy Chema. Y esperamos sus preguntas al final de la conferencia. Chema, todo tuyo, por favor. Pues muchas gracias, Teresa, y muchas gracias a Hispania Nostra. La verdad es que es un placer eh, estar de nuevo aquí con, con todos ustedes. Agradecerles la presencia. Y eh, voy a leer la conferencia porque la última vez eh, la leí. No, no suelo leer casi nunca con las conferencias, pero la última vez la leí y me vino muy bien porque me atuve bastante bien a, al tiempo. Así que espero eh, que esta vez eh, pase lo mismo. Para que eh, podamos tener eh, luego un tiempo de eh, preguntas, de debate, de eh, intercambio con ustedes. Bien, como decía en la presentación, eh, la Iglesia jugó desde el primer momento un papel primordial en el Nuevo Mundo. Al igual que en la Reconquista, la acción española en América tenía una mezcla de empresa laica y de objetivo religioso. Su herencia, llena de luces y con algunas sombras, sigue marcando la historia de todo el continente americano. Todo aquel que quiera entender la conquista española habrá de tener siempre presente este espíritu misionero. La iglesia fue el instrumento más poderoso de la monarquía hispana para culturizar a las poblaciones nativas. La Iglesia, eh, la iglesia fue el instrumento más poderoso de la monarquía para culturizar a las po poblaciones nativas, para hacer de aquellas poblaciones cristianos, católicos, españoles, europeos, occidentales y, sobre todo, leales súbditos de la corona. Todo ello a través de la evangelización y de la educación. Está confirmado que los primeros cristianos eh, bautizados en América fueron 16 o 17 miembros de la familia del cacique Guananobo con Conel en el norte de Santo Domingo, bautizados un 21 de septiembre de 1946, es decir, en el segundo viaje de Cristóbal Colón. Tres años, perdón, en el tercer viaje. Tres años antes, en el segundo viaje. Arribaron a tierras americanas los primeros eclesiásticos. Fueron cuatro franciscanos, tres mercenarios, un ermitaño de San Jerónimo o tres o cuatro, y tres o cuatro clérigos, entre ellos Fernando Boil, enviado pontificio. Debido a las disensiones con Cristóbal Colón, Boil se vio obligado a regresar a Europa. Este hecho tan prematuro, ya digo, en el segundo viaje de eh, Cristóbal Colón. Es revelador del enfrentamiento entre el poder civil y el poder religioso que va a marcar, sobre todo en sus inicios, el devenir de la Iglesia en el Nuevo Mundo. Los reyes católicos se valieron desde el principio de la bula de Inocencio IV de 1468, que les permitía proponer a los obispos y conceder beneficios lo que se llamaba el patronato regio. Eso mismo lo trasladaron directamente a América. Eh, posteriormente, en 1508, una nueva bula de Julio II vendría a ratificar y aumentar la de Inocencio IV, estableciendo el patronato universal, es decir, no solo el patronato regio en España, sino el patronato también en América. O lo que es igual, el derecho real a presentar a los papas los candidatos de todas las catedrales colegiatas y dignidades eclesiásticas. En 1518, León X otorgó más poderes a la monarquía española, el derecho a establecer y modificar los límites de las diócesis americanas, a la vez que ratificaba el derecho al patronato real, por el cual el rey tenía la potestad para elegir a los futuros obispos y arcebispos. Quedaba claro que ni siquiera Roma iba a estar por encima del rey, y mucho menos en los nuevos territorios de, eh, recién descubiertos. En un primer momento será Rodríguez de Fonseca, el obispo y miembro del Consejo Real, el encargado de definir los obispados y las jurisdicciones y de elegir a los eh, sacerdotes y determinar las parroquias. Pero a partir de 1524, todo lo referente a la organización eh, de la Iglesia Americana pasará a depender del Consejo de Indias. Así, la política eclesiástica pasó a ser un aspecto primordial de la política de la monarquía en América. Tanto que Felipe II jamás aceptó que en los territorios de ultramar, que en los territorios americanos, apareciese un visitador o un nuncio apostólico, ni permitió que las congregaciones romanas con vocación misionera pudieran desarrollar su labor en el, en el Nuevo Mundo. El emperador, su padre, el padre de Felipe II, se resistió a que eh, a, a crear obispados americanos autónomos y en un principio estos eh, los primeros obispados que se crearon sobre todo en las sedes caribeñas eh, dependían de Sevilla. Solo a partir de 1547, 47, con la ampliación de los nuevos territorios, la conquista de México, la conquista de Perú, eh, el emperador se vino a crear los tres primeros arzobispados en el nuevo mundo, con sedes en Santo Domingo, en México y en Lima. Posteriormente Felipe II en 1565 Creadira, crearía el arzobisparo de Santa Fe de Bogotá. Tampoco las órdenes religiosas pudieron escabullirse del poder real. El rey fue quien autorizó a misionar a todas las eh, órdenes que eh, hacia allí partieron. Mediante el Consejo de Indias se habilitaba a la Hacienda Real para el pago de la mitad de los gastos del traslado de los religiosos. Luego, los priores de cada congregación debían comunicar al virrey o a la audiencia o al gobernador de la provincia americana a la que iban a ir y esperar un dictamen favorable para que dichas autoridades elevasen al Consejo de Indias que negaban o accedían las licencias. Como veis, nada de lo que se eh, desarrollaba en, en la parte eclesiástica, en la organización eclesiástica de América, escapaba al control eh, político de la monarquía. Existían eh, unas claras disposiciones que prohibían a los religiosos dedicarse a otras tareas que no estuviesen relacionadas con la educación o la evangelización de los indígenas. Sin embargo, algunos de ellos desarrollaron actividades económicas muy lucrativas, como explotaciones de haciendas o de minas. Luego veremos algunos ejemplos. Y algunos de ellos también desarrollaron eh, eh, carreras políticas muy muy interesantes y, y con gran peso en la política americana. Siguiendo las líneas que marcaba el concilio de Trento y anteriormente, eh, la organización eclesial en América estuvo eh, basada fundamentalmente en la pieza clave que fue el obispo. El clero secular y el clero regular a través de la parroquia o la doctrina quedaban sometidos a la autoridad del obispo. El obispo desempeñaba la función sacramental y judicial de la Iglesia, además de ser el responsable de la enseñanza evangélica de la, de la de legislación eh, sinodal y de la formación de los seminaristas. También estaba encargado de ejecutar las leyes que emanaban del Poder Civil, el Consejo de Indias o del Virrey y la Audiencia. En su mayoría fueron hombres de sólida formación preocupados por conocer la realidad americana. No es de extrañar que bastantes de estos obispos se convirtieran en defensores de los nativos y denunciantes de los excesos de los encomenderos. Otros también, como decía antes, desempeñaron altos cargos públicos y tuvieron influencia en la vida política y virreinal. A nivel local, la parroquia fue la célula básica de la vida católica. Los misioneros, en su mayoría miembros de órdenes religiosas, crearon parroquias rurales o doctrinas para la evangelización de los nativos. Generalmente, los misioneros mandaban construir a los indios los templos cristianos donde estaban, donde eh, se levantaban casi siempre donde ya estaban eh, algunos eh, templos o, lugar, o lugares sagrados para los nativos, eh, dando el, al lugar un simbolismo y una continuidad religiosa y manteniendo también cierta identidad colectiva. Esto era una práctica muy común que los árabes hicieron cuando entraron en España y levantaron sus mezquitas en, en los lugares donde ya había unas basílicas o, o iglesias eh, visigóticas. Los, españ los cristianos hicieron lo mismo sobre los lugares donde los eh, musulmanes levantaron sus mezquitas. Y los españoles, cuando llegaron a América, siguieron esa tradición que estaba ya en el espíritu mismo de eh, la tradición evangelizadora eh, de los cristianos que habían vivido la reconquista. Por ejemplo, aquí podemos ver este complejo eh, franciscano de Izamal, eh, que es un lugar donde se levanta encima de una colina donde ya existía un templo eh, prehispánico y que <coughs> muestra. Estas construcciones, estas grandes construcciones iniciales, los franciscanos además se, eh, se caracterizaron por ser excelentes arquitectos y por crear eh, enormes templos, eh, con estos enormes atrios, con una arquería tan espectacular. Y estos atrios tenían una función: eh, los at el atrio de los gentiles era el atrio donde estaban aquellos que aún no habían sido evangelizados y aquellos que aún no habían sido bautizados. Estos enormes atrios servían para congregar a los nativos que aún no habían recibido la doctrina y que eh, eran allí eh, evangelizados. Y una vez que eh, ya eh, eran cristianos, podían pasar dentro del templo. Por lo tanto, estas construcciones se adaptaban a las necesidades que allí eh, existían. Como decíamos. Era frecuente que los nobles indios bautizados desempeñasen también cargos relevantes en la administración religiosa local, aunque casi nunca o rara vez alcanzasen los hábitos sacerdotales. Existía también un fiscal de doctrina, que era un funcionario que se desempeñaba, que generalmente fue, eran, era desempeñado por un cacique, por estos caciques eh, bautizados, estos caciques... Eh, que se habían cristianizado y que solían actuar como intermediarios entre el pueblo y el sacerdote católico. Este fiscal de doctrina se encargaba de muchos de los negocios materiales de la parroquia de evitar idolatrías y comportamientos ajenos a la doctrina, como las borracheras, los amancenamientos, los adulterios o eh, los cultos a, eh, a ídolos prehispánicos, ¿no? O fuera del cristianismo. La otra gran eh, institución religiosa eh, de temprano arraigo eh, fue la cofradía. Se extendió rápidamente en Perú y poco más tarde en México y siempre antes en las zonas rurales que en las urbanas. La cofradía permitía combinar en muchos casos la devoción personal con cierto nacionalismo, entre comillas, local o regional y los intereses o facciones sociales y económicas. En zonas como la cultura maya... Las cofradías se desarrollaron como un ámbito de participación colectiva para los nativos y los santos patronos se transformaban en señas identitarias para los numerosos pueblos mayas diseminados por todo el Yucatán. Por ello, este tipo de organización religiosa sirvió, sobre todo en las áreas rurales, para dar cabida a las aspiraciones rituales de los, y culto de los indios, provocando este sincretismo religioso que perdura hasta hoy. En las ciudades proliferaron más las cofradías de artesanos organizados en torno a gremios u oficios. Además de su carácter artesano laboral, poseían también una función asistencialista y de solidaridad. En Urbes, como Lima, Quito, La Habana o México, era frecuente que las cofradías de oficios vinieran definidas por la etnia de sus componentes. Así había cofradías de españoles, de indios, de negros, de mulatos y además subdivididas en los oficios o artesanías. Veamos la eh, llegada de las órdenes religiosas que en un primer momento fue, fueron mucho más importantes que la del clero eh, secular. Las leyes de Burgos de 1512 establecieron que los propios encomenderos debían evangelizar a sus indios y formar catequistas indígenas siempre y cuando superasen el medio centenar de almas a su cargo. Muy pocos encomenderos, muy pocos españoles cumplieron esta parte de la encomienda, convirtiéndose algunos en los más acérrimos enemigos de la evangelización y de los misioneros. Así las cosas desde el principio fueron las órdenes regulares las que asumieron la propagación de la fe y la formación de los futuros eh, catequistas. Fundamentalmente fueron franciscanos, dominicos, agustinos, mercedarios y jesuitas. Los franciscanos, ya presente en el segundo viaje de Colón, cuatro de ellos, y eh, posteriormente otros cinco estuvieron en la expedición de, Boadilla, de Bobadilla en 1500. Y trece de ellos estaban también en la flota de Nicolás Obando en 1512. Los franciscanos, en una edad tan temprana como 1505, crearon su primera provincia en América. Hernán Cortés, que de los conquistadores seguramente fue el más preocupado por la evangelización de los nativos, cuando inicia la penetración por el territorio azteca, le acompaña un cura secular, Juan X, y un mercenario, el Padre Olmedo, quien bautizó a su famosa amante Malinche. Nada más conquistar Tenochtitlán, Cortés solicita a la corona más religiosos. Y en 1524 llegarán los famosos y eh, conocidos como los Doce Apóstoles. Una docena de franciscanos dirigidos por fray Martín de Palencia, entre los cuales destacaría el nombre de fray Toribio Benavente, personaje popular muy apreciado por los indios que fue nombrado por ellos como Motolinía, en, en el nombre, en, en, el, en el su lenguaje, eh, significaba pobreza. En cierta forma, ellos, los franciscanos, van a marcar algunas de las pautas generales de la primera evangelización americana. Este primer grupo, como digo, excelentemente formado, misionó de forma rigurosa y metódica eh, y con profundo respeto hacia los nativos eh, en, en América. En 1519 los franciscanos habían concluido una gran reforma y América se presentaba para ellos como la gran posibilidad de realizar el viejo pero renovado sueño revolucionario de, que, de crear una nueva Jerusalén, lejos de todo lo impuro arrastrado por la Iglesia Europea durante 15 siglos de historia. En América podría ser construida por los pobres y para los pobres esa nueva América que estaba... En esa nueva reforma franciscana que, como digo, se había creado o se había provocado en 1519, en el nativo, en el indio, creyeron ver ese alma limpia, esa tierra abonada para su paraíso de pobreza y de verdadera y de verdad espiritual. Tal como indicaban los textos de fray Toribio de Benavente, los franciscanos optaron por separar a los indios de los españoles para evitar el mal ejemplo que daban los europeos. Esto creó problemas al chocar con los intereses de los encomenderos y de los funcionarios reales. Este aislamiento dio lugar a unas primeras reducciones instituciones que sin quererlo intentaron armonizar un, los intereses educativos de los religiosos con los intereses políticos y fiscales de la corona, facilitando por un lado el control y la recaudación, teniendo las ventajas eh, también sanitarias porque esto aislaba de la población española que normalmente solía traer epidemias y enfermedades de traídas desde españa aunque hay que decir que también para la creación de estas reducciones nunca se tuvo en cuenta la opinión de los indios a pesar de que las disposiciones posteriores obligaban a contar con su asentamiento y esto también provocaba movimientos de, eh, y desplazamientos de las tierras habituales donde habitaban los nativos. Los franciscanos, al igual que otros religiosos regulares, hicieron un gran esfuerzo por aprender las lenguas vernáculas. Uno de los doce apóstoles, fray Andrés de Olmos, compuso una primera gramática en nahual y durante el siglo XVI hay registradas más de 800 obras sobre lenguas nativas. Este celo para comprender y evangelizar a los indios. Les costó a los franciscanos varios procesos de la Inquisición, algunos famosos como el que sufrió Maturino Giberti, autoridad en lengua tarasca, al que se le inició un proceso en 1519, porque, el, sobre todo especialmente, perdón, digo 1559, porque a partir del Concilio de Trento, el Concilio de Trento, como decíamos, era contrario a las traducciones de la Biblia a lenguas vernáculas. Hay que decir que esto no se tuvo muy, prácticamente eh, para nada en cuenta en América. Marcando el camino encomendado, consideraban los franciscanos que la educación era fundamental para extender la educación de la infancia y en especial la de los hijos de la nobleza indígena. Con la creación de escuelas, además de rebatir las tesis de algunos colonos y encomenderos que negaban a los indios la capacidad intelectual, iniciaron un proceso de recuperación del pasado histórico y de normalización de las lenguas indígenas. Entre 1522 y 1525, los franciscanos edificaron las primeras escuelas para nativos, y en 1536 fundaron el famoso Colegio de Santa Cruz de Tatetolco, en, con el apoyo expreso del Virrey Mendoza y del Obispo Juan de Zumárraga. Este Colegio de Santa Cruz fue durante más de 30 años el centro de formación de los indios nobles y tuvo una gran importancia, no tanto por el número de, eh, de nativos que se formaron en él, en él, sino porque fue un modelo pionero y que luego copiaron otras órdenes. Los franciscanos no acudieron a Perú hasta después de las guerras civiles, hasta que pasó todo, todos los enfrentamientos entre almagristas eh, y pizarristas y entre eh, realistas y, y, y los eh, que querían eh, crear un gobierno eh, distinto. Eh, y el primer convento lo van a fundar en Quito, eh, después en Lima y en Trujillo. Y en 1553 nacerá la primera provincia franciscana en el antiguo imperio inca. En Perú también eh, eh, apostaron por implantar eh, reducciones. La mayor dispersión de los indios eh, en, en la zona andina hacía, las hacía más eh, necesarias y contaron también con el apoyo de los obispos. La idea era proteger a los indios de los encomenderos y de los excesos de la primera generación de conquistadores. Aunque les otorgaban también una mejora y una seguridad, en cambio también provocaba un excesivo control que, que eh, suponía una asfixia de su mm, economía de trueque, de su propia agricultura y de eh, la vida social de las comunidades nativas. Esto tenía, como debemos, estas reducciones tenía sus pros y sus contras. Me he extendido más. En, en los eh, franciscanos porque, como digo, fueron de los primeros en llegar y porque fueron los que eh, fueron creando también un modelo y una línea que luego seguirían eh, posteriormente las otras órdenes. Especialmente mmm, destacar la labor de los eh, dominicos. Los dominicos eh, llegaron, eh, la, la, la primera tanda de dominicos va a llegar en 1508. Eh, posteriormente, al año siguiente, van a, a llegar hasta una tanda eh, durante todo el año 1509, eh, hasta 40 frailes dominicos que van a empezar a misionar por el Caribe. Imbuidos por la reforma de los conventos dominicos, eh, se van a, a caracterizar por cierto rigorismo en su obra misional y, sobre todo, se van a caracterizar, fueron los grandes defensores de los indios y ahí vamos a tener figuras como la de fray Antonio eh, Montesinos que fue el autor del célebre sermón del tercer domingo de Adviento que fue el primer aldabonazo la primera <coughs> gran eh, eh, el primer gran despertar de las conciencias sobre la acción española eh, sobre lo que se estaba haciendo mal especialmente eh, en América el rey Fernando en un principio impuso eh, silencio a estas denuncias, pero eh, su acción no cayó en saco roto, porque eh, cuando regresó a España a Montesinos eh, informó a Fonseca y a partir de ahí se elaboraron las primeras disposiciones, que fueron las leyes de Burgos de 1512, eh, que eh, tenían esa intención de protección de los nativos. El clamor que va a despertar las denuncias de los dominicos, va a llegar incluso a paralizar en 1513-1514 la mayor expedición que hasta entonces se había fletado, que fue la expedición a Centroamérica de Pedrarias Dávila, en la que el propio rey Fernando tenía, eh, tenía invertidos eh, dineros. Eh, esto nos hace eh, pensar que eh, las denuncias no caían en, tan, en saco roto y las denuncias, eh, tenían su repercusión eh, en lo que en todo lo que sucedía en España y en la toma de decisiones. Bien lo vas a ver eh, Fray Bartolomé de las Casas y bien lo vas a ver eh, eh, en, en toda su acción posterior, eh, porque como digo, eh, eh, se convirtió Bartolomé en el caso más paradigmático de, eh, de este mi, eh, dominico. Eh, cuyas denuncias, cuyas, cuyos escritos, cuyos libros, en muchos casos eh, excesivos, eh, con datos eh, que no, 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 no se sustentaban en la realidad, eh, pero que eh, realmente tuvieron una gran incidencia en España y en Europa. Eh, a, a, Fray Bartolomé se le ha acusado de ser el iniciador de la leyenda negra, es, eh, sin proponérselo o, 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 o queriendo, pero así fue, desgraciadamente, y las denuncias excesivas de Bartolomé eh, pues provocaron que en España se abriera un inmenso debate sobre, eh, sobre la acción española y eh, de ese gran debate pues, saldrán numerosas leyes eh, que, eh, que la intención que tenían. Pues fundamentalmente era eh, defender y eh, salvaguardar eh, tanto la, la vida como las tierras y la cultura de los nativos. Los agustinos eh, llegaron eh, a, obtuvieron eh, autorización para llegar a para trasladarse a América en 1533. Los primeros siete frailes eh, misionaron en en las zonas de México, y poco a poco fueron llegando y ocupando las zonas en donde no estaban ni los franciscanos ni los dominicos, especialmente en la parte oriental, en el sur de México, en la parte oriental de Guerrero y al norte de los eh, de los pueblos otomíes y en territorio tarasco. En 1536, eh, ya tenían eh, varias parroquias también en la región de Tapla y de Chilapa y eh, habían hecho ya una gran labor eh, de eh, evangelización y de eh, y de conversión eh, con los nativos de esa zona hasta 1551 no se van a trasladar a la zona de Perú a la zona andina donde van a establecer conventos en las principales ciudades en Lima eh, en eh, Trujillo eh, Perdón, en Trujillo y en Quito no, no establecieron. Fue eh, fundamentalmente el convento de Lima el gran foco que irradió a eh, las misiones agustinas por toda la zona eh, de, de Perú y del Alto Perú, la zona del lago Titicaca y de Charcas. Los agustinos se van a caracterizar por la construcción también de grandes conventos fortificados. Ahí tienen el de los Santos Reyes en, en México. Eh, como pueden ver, tienen una, una muralla alrededor. Son grandes eh, conventos fortificados con capillas, eh, amplios eh, atrios y que en, numeros, en numerosas ocasiones estaban acompañados de colegios donde formaron, por una parte, a, eh, sus, propios, a sus propias vocaciones y también, por otra parte, a los, eh, a los nativos. Las órdenes religiosas estuvieron. Mm, eh, estuvieron desarrollaron una inmensa labor de educación fundamentalmente con los nativos. Eh, prácticamente no se encargaban de, de, la, de la educación de los españoles. Se suponía que los que iban allí tenían alguna educación, algunos no tenían ninguna, o, eh, o la población nacida allí, española, los criollos, eh, que eran los, los, los nativos, perdón, los de padres eh, peninsulares. Eh, tampoco casi nunca fueron educados en los colegios o en los eh, conventos o en las escuelas que habían eh, creado los, las órdenes religiosas, especialmente en las primeras décadas, luego posteriormente sí, sino que eh, tenían eh, o colegios especiales o tenían o se organizaban eh, de forma en donde eh, creaban escuelas para eh, los hijos de los nativos. Los, jetu los jesuitas eh, llegaron tardíamente, llegaron hasta 1565. Felipe II no accedió a la petición de la compañía para que pudieran trasladarse a, a América. La verdad es que la primera experiencia en la Florida eh, francesa fue eh, un absoluto desastre. Felipe II les pidió que fueran allí para desalojar a la colonia de hugonotes que se había trasladado eh, y que se había asentado en, eh, en la Florida, y aquello acabó. Eh, en, en desastre porque terminó con el martirio de los jesuitas. Eh, cuando finalmente eh, se les permitió trasladarse a América en 1568, fueron y se trasladaron a eh, primero a, a Lima y después fueron estableciéndose en el sur de Bolivia, en la zona norte de Argentina y eh, hacia. 1572, 1573 llegaron también a México y desde México fueron misionando hacia el norte hasta llegar a la zona de Texas y de California, que sería uno de los lugares donde desarrollaron una de las labores más intensas y más interesantes. Y también, también hacia 1585 llegarían a la, al Paraguay, a la zona donde eh, quedarían eh, posteriormente sus famosas misiones. De, eh, de, la zona, eh, de la zona de a, en torno a Asunción y de la zona de Paraguay, eh, que, eh, que, que han quedado ya en el imaginario colectivo y que fueron sus famosas, eh, las famosas eh, eh, reducciones o misiones, que en realidad no hacían más que copiar ya eh, lo que habían hecho en un primer momento los franciscanos de forma mucho más mejorada y que eh, eh, empezando sus primeros experimentos de, de estas misiones, las desarrollaron en torno al lago eh, Titicaca, en la ciudad de Juli, donde se, donde se va a crear eh, una, la primera misión de los jesuitas, que en realidad lo que hacían era tomar una pequeña misión que habían creado allí los, eh, los dominicos, que había sido abandonada y que después retomaron los jesuitas. De ahí va a ser eh, donde van a tomar este modelo. Eh, la labor de los jesuitas mmm, despertó siempre ciertos recelos, tanto por la defensa de su autonomía, de esa autonomía eclesial, frente al patronato regio, como por su manera de actuar en reducciones alejadas al margen del, del control administrativo y vedadas al comercio o a la explotación comercial. Eh, desde el primer momento, Felipe II tenía ya sus recelos e instruyó al virrey Francisco Toledo para que los vigilase y que, eh, hablando públicamente, o sea, eh, hablando eh, coloquialmente, los atase en corto. Es verdad que, eh, que durante la creación de las famosas eh, reducciones guaraníes, eh, llegaron a crear, eh, eh, pues casi. Eh, reducciones autárticas y al margen de cualquier eh, control administrativo virreinal. Esto terminó provocando eh, varios enfrentamientos y finalmente ya saben todos ustedes que en 1767 la corona española decidió eh, expulsarlos de España y de América. Nadie puede negarles a los jesuitas el papel en la formación técnica, artística de numerosas generaciones de indios y de criollos. Merecida fama obtuvieron el Colegio Santa Cruz de México y el de San Andrés de Quito. Y eh, también fueron, fue eh, importante su labor en todo lo que tuvo que ver con las, eh, con las artes. Ellos fueron eh, formadores de numerosos artistas y de numerosos, eh, de numerosos creadores eh, nativos. Algunos de sus templos han pasado como eh, algunas de las grandes joyas arquitectónicas que hoy pueden apreciarse en América, como este ejemplo de la Iglesia de los Jesuitas en Cuzco, Perú. Me gustaría decir también algunas palabras sobre eh, las órdenes religiosas femeninas. Las órdenes religiosas femeninas nacieron en muchos casos ya en propio suelo americano. Todas, en su mayoría, fueron de vida monástica, contemplativa y sin ánimo misionero. Al fundarse en América, la mayoría tenían bastante personal criollo o mestizo. Desarrollaron una intensa labor educativa entre las hijas del sector criollo, preparando a las muchachas para el matrimonio o para la vida religiosa o dándoles una educación básica. En estos conventos también se admitían nativas, pero al igual que entre los religiosos masculinos, generalmente constituía el nivel más bajo y sus labores no iban más allá de las tareas manuales y menos cualificadas. Fueron estos conventos femeninos importantísimos focos de cultura e intelectualidad. Y en estos conventos serán espacios donde nazcan lo que se ha, ha sido denominado una subcultura femenina que permitirá a las religiosas ejercer una influencia política y económica y sobre todo expresar a las religiosas talentos artísticos que no hubieran podido desarrollar fuera de los conventos, en la vida al margen de lo monacal. Las mujeres enclaustradas tenían mayor acceso a la cultura en todas sus manifestaciones y más tiempo para dedicarlo al estudio o al perfeccionamiento de las disciplinas artísticas. Además, manejaban la economía de grandes haciendas y edificios y en ocasiones administraban fortunas, legados y herencias. La vida monacal fue encauzada por muchas de ellas hacia la expresión artística y creativa. Y así surgirá, especialmente en el siglo XVII, una profusa literatura conventual, con figuras tan excelsas como Sor Juana Inés de la Cruz o Santa Rosa de Lima, que estas son las dos figuras señeras. Pero debajo de ellas había muchísima creación, no solo literaria, sino también... Eh, artística, en, en otras manifestaciones artísticas como era la escultura, como era el teatro, como era la pintura, como era también la formación en, la, en botánica. Eh, muchos de estos conventos tenían unas boticas maravillosas y eh, fueron también, como digo, espacios que tuvieron cierta libertad para la creación y para la eh, formación de esta... Cultura femenina que no podía darse fuera de. Era una paradoja, porque dentro existía una libertad que incluso no podía darse eh, fuera de los conventos, fuera de eh, los claustros. El gran esfuerzo misionero en general, como digo, se realizó durante el siglo XVI. Posteriormente, la iglesia se dedicó a reorganizarse, acomodarse a las circunstancias políticas y sociales y a vivir de cierta manera de rentas con una pastoral mucho más rutinaria y conservadora que la que se había dado durante el siglo XVI. Muchos y pensando casi más en esos criollos y en los españoles que en los nativos. Como decía, como decía antes, si durante el siglo XVI los, las órdenes religiosas se van a focalizar sobre todo en la evangelización y en la educación de los nativos a partir de mediados del siglo XVI, siglo XVII, se les va a abandonar porque ya se creen que, que se consideran que son cristianos como los demás y se va a focalizar más en la formación de ciertas élites, de ciertas élites criollas. Muchos eclesiásticos van a estar en este periodo, como digo, a partir del siglo XVII, siglo XVIII, más... Eh, más atentos a procesos de acumulación de capital, de patrimonio, que a las necesidades realmente espirituales de sus feligreses. Algunos obispados, parroquias y órdenes religiosas van a acumular un alto nivel de eh, riqueza que se van a convertir en considerables poderes financieros y económicos. Sin embargo, hay que destacar también la encomiable tarea asumida durante los siglos XVII, XVII y XVIII por crear mejorar y ampliar la red de universidades que tuvieron sus inicios en el siglo XVI y que fueron las órdenes religiosas las que establecieron estas primeras y esta red amplia de universidades por todo el territorio americano. Se habla muchas veces que la religión católica, aunque monoteísta, da una singular importancia a otras criaturas sobrenaturales como pueda ser la Virgen en sus innumerables advocaciones, los santos, los mártires y los ángeles. La extensísima, la extensísima nómina de seres especiales en lo, a los que cabe dirigir la devoción fue estimulada por los frailes y misioneros con la institución del santo patrono, la práctica medieval española que en América arraigó muy pronto y permitió dar cualidades atribuidas a los dioses prehispánicos, asociados a una función o comunidad específica con su equivalente o similar. En el santoral católico. Se produjo así un curioso sincretismo religioso y cultural, muy reconocible en la actualidad, donde se confunden a veces y se integran, superponen o homologan fiestas, ritos, ceremonias y dioses ancestrales prehispánicos con la práctica, la doctrina y el imaginario colectivo. Algunos ejemplos se los, los pueden ver ahí en la diapositiva. Por ejemplo, el culto al joven dios azteca. Eh, bueno, ahí tienen el nombre, yo soy incapaz de, de pronunciarlo. Se transforma en el culto a San Juan, el más joven de los apóstoles de Cristo. La abuela de los dioses aztecas, Toci, Toki, se asimila a Santa Ana, que era la abuela de Cristo. El dios andino del trueno y de la guerra, Iyapa, se convierte en Santiago, en sus diversas leyendas. El Tata Inti, el sol padre de los Incas, es relacionado con el dios padre de los cristianos. La diosa de la fertilidad y de la tierra, Pachamamá, Vi todavía hoy en algunas regiones andinas sigue siendo relacionada con la Virgen María, la Madre de Cristo y de los hombres, en especial en su advocación a la Inmaculada Concepción. Algunas otras advocaciones marianas se van a identificar con diosas relacionadas con fenómenos atmosféricos. La Virgen de los Remedios con la lluvia y las inundaciones, la Virgen de Guadalupe con las sequías. La fiesta de Inca del solsticio de verano se va a convertir en la Navidad y el Inti Raini en la festividad del Corpus Christi. Este sincretismo no nos, no nos puede extrañar porque los cristianos hicimos algo muy parecido con los dioses eh, romanos, con los dioses de Roma. Lo que ocurre es que aquellos no son mucho más lejanos y estos van a pervivir en los ritos y en las tradiciones de las comunidades eh, nativas y van a llegar hasta hoy. Algunas vírgenes tuvieron un papel muy destacado en los procesos evangelizadores, así como en el transcurrir de los siglos en las identidades regionales. La Virgen de Guadalupe y de los Remedios es la Virgen de Guadalupe es la patrona de México. La Virgen de los Remedios es una de las vírgenes con mayor devoción que hay en, en, en México, como digo. La Virgen de Copacabana es la gran Virgen Andina y tiene su gran. Eh, centro espiritual y de devoción en Bolivia, en el norte de Bolivia. La Virgen de Luján es la gran patrona de Argentina. La Virgen del Cerro en Potosí, que eh, siempre se se la, eh, se, la eh, se la muestra como con un manto que tiene la figura del Cerro Rico de Potosí, del Cerro Minero de Potosí. O el Señor o Tacha de los temblores en Cuzco, que es una imagen donde tienen una especial devoción y que la suelen sacar siempre que hay algún temblor o algún movimiento telúrico. Perdón. Ya hemos indicado que con bastantes miembros del santoral también fueron asumidos como patronos de ciudades, pues San Benito en Potosí, San Francisco en Quito, San Cristóbal en La Habana, San Miguel en Tucumán, Santiago en Guayaquil, Caracas, San Felipe en Montevideo, la Virgen del Carmen es la patrona de los mestizos peruanos, Santiago es el patrono de Puno y de las diversas comunidades en torno al lago Titicaca, la Inmaculada Concepción es la patrona de la Universidad de México, San Marcos es, es el patrón de la Real Universidad de Lima, en fin. Como decía a medida que las primeras décadas de éxito misionero iba confirmándose los religiosos y gobernantes considerando, considerando que en breve los cultos ritos y creencias indígenas quedarían totalmente olvidados del mundo mental y emocional de los nativos aparentemente la conversión nativa fue rápida y eficaz pero el tiempo demostró que muchas de sus creencias y prácticas ceremoniales seguían muy arraigadas en las comunidades y en su, cotidio, en su cotidianidad. En la región andina, donde la influencia inca perduró hasta la actualidad, la evangelización fue más lenta y menos exitosa. La caída del poder político y religioso del inca supuso también el, el derrumbe de, de las principales divinidades y cosmogonías eh, de, de los nativos andinos. No obstante, en el área persistieron con fuerza muchas creencias y ceremonias ligadas a la naturaleza, la mayoría de las cuales... Eh, fueron estaban identificadas con sus tareas cotidianas y con la mentalidad de la comunidad. Sus dioses enraizaban la cotidianidad de sus vidas frente a los argumentos católicos que siempre solían ser demasiado intelectuales o alejados de su quehacer vital. Como hemos visto anteriormente, estos cultos eh, perduraron eh, y se amalgamaron eh, superponiéndose las tradiciones con la nueva doctrina católica. En la mayoría de los casos... La iglesia católica entendió mal el mundo espiritual, ni la cosmogonía de, y la cosmogonía del nativo. El sincretismo de ritos, ceremoniales y devociones y la negativa concepción que tenían muchos religiosos sobre la verdadera fe de los indios extendieron una visión a veces como un nativo o como un falso católico o como un idólatra eh, persistente. Esta visión, además de poseer una. Eh, gran desconfianza sobre las comunidades nativas, eh, lo que mostraba era una absoluta incomprensión de, eh, de la realidad, especialmente, como digo, en las comunidades de los Andes, donde al tiempo que asimilaban con devoción la nueva fe, creaban un lenguaje y unas formas capaces de hacerse entender a sí mismos y expresar esa esa realidad espiritual, esa realidad religiosa que para ellos era mestiza y sincrética, en donde la nueva fe católica podía pervivir perfectamente con algunas de las tradiciones y de los ritos prehispánicos. Y para terminar solamente una palabra en torno a la Inquisición en América. La Inquisición en América, que, que se, se traslada eh, exactamente eh, como se incorpora como territorio español, hay que decir que fue muchísimo más laxa que en España. En, en, en América se desarrollaron bastantes eh, menos autos de fe y bastantes menos procesos que los que se, desee, que los que se desarrollaron en, en tierras peninsulares. Se cree que eh, eh, la Inquisición americana en sus procesos terminó ejecutando a unas 43 personas en Nueva España, estoy hablando desde, el, desde la llegada en 1492 hasta el inicio de las independencias, a partir de 1812-1814. En ese periodo estamos hablando de 43 ejecutados en Nueva España y 32 en Perú. La Inquisición desaparece en América tras las Cortes de Cádiz y posteriormente, evidentemente, la creación de las repúblicas. Me gustaría mostrar un pequeño eh, cuadro que tengo aquí, ya para terminar, eh, también para desdecir a veces eh, parte de esa leyenda negra. Según los estudios más importantes y más recientes que se han hecho sobre la Inquisición en España, y estoy hablando en general ya, con base a los estudios de de Contreras, de García, Cárcel o de Wagner, la Inquisición celebró en toda su historia, en toda su historia entre 120.000 y 140.000 procesos. Y se cree que hubo entre 3.000 y 7.000 ejecutados. La horquilla varía. Las cifras vamos a dejar, si quieren, entre una media que puede estar entre los 5.000 ejecutados. En menos del 5% de los procesos se utilizó la tortura. Por contraposición, solo la persecución de los católicos en el siglo XVI tras la Reforma Protestante se cobró cerca de 150.000 víctimas hasta mediados del siglo XVII, la mayoría de ellas en Alemania, no menos de 70.000 Países Bajos, Inglaterra, Escocia y Dinamarca. Pero la marca de la Inquisición sigue siendo una marca española y sigue siendo una parte de, muy importante de nuestra leyenda negra. Bien, tenía por aquí eh, la, la, la historia o. Quería hablar desde algunos personajes que podían darnos esa visión de, 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 de la acción de los misioneros entre el cielo y la tierra, algunos que fueron realmente, estuvieron más cercanos a la santidad, o que algunos de ellos fueron realmente santos, frente a otros que estaban más cerca del diálogo. Pero bueno, eh, eso los pueden encontrar. Yo si quieren les puedo dar algunas referencias eh, bibliográficas. Creo que es importante, son las 19.50, creo que es importante que tengamos al menos un pequeño eh, momento para que podamos compartir y podamos, eh, y podamos charlar eh, lo que podamos. Así que adelante, eh, Teresa. Pues eh, ya, si te parece bien, no voy a quitar la presentación para que podamos sí, verte. Exactamente, voy a dejar de compartir. Ya ¿no? está. Ya está. No podía abrir sí. yo la pantalla. Ya está. Bueno, veo que te has ajustado en tiempos perfectamente. Mientras sale alguna pregunta en el chat, voy a aprovechar y te voy a hacer alguna que a mí personalmente me ha surgido. Y es que, por ejemplo, ese sincretismo religioso del que hablas que, que, está, que está muy, muy extendido. En, en el ámbito, pues, eh, más espiritual, por así decirlo, ¿se extendió también de igual manera en el ámbito artístico o arquitectónico? ¿O eso no ha sido hasta que la influencia sí. de la corona española no terminó? Cuéntanos. No, 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 sí, sí. O sea, eh, si uno eh, si uno tiene la oportunidad eh, de viajar por América, uno eh, se dará cuenta que enseguida, eh, y, y antes lo hacía mención, como. Eh, pues los franciscanos en arquitectura o los jesuitas en, en otras artes, los propios dominicos, van ahí formando a una élite artística nativa que va a aportar su propia, eh, su propia visión y su propia eh, particularidad. Y, va, y uno se va a encontrar, pues, por ejemplo, representaciones eh, de santos, pues el propio eh, apóstol santiago se lo va a encontrar con rasgos eh, nativos, no con rasgos europeos. Y se va a encontrar eh, eh, ese barroco tan espectacular, es el, el barroco mexicano o el barroco andino, que es, que es una maravilla y que se puede visitar en el Museo de, de, de Bernal de Cuzco, en el Museo de, de Potosí o en el Museo de, de, de Bolivia eh, o de Sucre, pues cuando visite alguno de estos museos, cuando visite alguna, algún santuario alguna iglesia, va a encontrar estas explosiones barrocas, estos grandes... Eh, eh, ahí ya lo diré, eh, eh, estos grandes representaciones escultóricas que... Los retablos, eh, dices. Los retablos, exactamente, no me venía la palabra. Los grandes retablos barrocos de las iglesias en, en, en la zona andina, eh, cualquiera representación de cualquier santo, incluso de, la, de las propias vírgenes, eh, uno puede apreciar claramente que llevan ropajes nativos, que llevan, eh, que tienen rasgos nativos y que eh, tienen esa influencia de, eh, de los artistas, que en muchos casos, como digo, son artistas nativos. Interesante eso. La verdad es que me imagino que hasta que no vas allí no lo descubres porque eso no llegó aquí a España, ¿no? Esa, ese sincretismo se quedó allí. Bueno, algunas, algunas sí, algunas representaciones sí, pero muy pocas. Eh, el otro día que, que con todo este debate que hay de, de ahora con algunos países que están pidiendo que se les devuelvan, pues Egipto o Grecia está pidiendo a Inglaterra que le devuelva alguna de sus obras y demás. Es un debate que, por ejemplo, en España se va a dar muy poco porque, porque eh, realmente las, eh, las grandes obras eh, escultóricas o pictóricas eh, se hacían para que se quedasen allí, para que, para que fuesen eh, pues, un, un cuadro, una virgen o un retablo para que fuese eh, acompañando a una, una iglesia o en una capilla o estuviese en uno de los palacios o en una de las casas señoriales que se construían en américa eh, hay, hay muy poca eh, poco creación artística que se trajese a españa eh, pero, pero sí que hay evidentemente y algunas obras se pueden contemplar aquí en españa lo tenemos en el, en el, perdón, aquí en Madrid lo tenemos en el Museo de América que hay algunas cosas de gran valor eh, y también pues, pues estoy pensando la serie de, de los cuadros de los ángeles arcabuceros que, está, que se puede encontrar en la, en la Villa Riojana de Escaray allí hay una ermita en donde se puede encontrar una colección magnífica de ángeles arcabuceros pero son, como digo, eh, cosas muy contadas Dice Alfonso, que está escribiendo en el chat, que precisamente sobre este tema hace unos años se celebró una exposición en el Prado que se llamaba Tornaviaje, que habla de ese intercambio cultural en el que, y que, que en España sí que hay mucha obra hispanoamericana. Me refería más del tema, más del tema religioso, pero efectivamente eh, la influencia es mutua, eso queda claro. Tenemos otra pregunta más de Jimena, que, que quiere saber sobre. Quieres saber sobre órdenes más contemplativas en América como la Jerónima, que tanto aprecio tenía la Corona aquí en la Península. Sí, eh, a ver, eh, los, los Jerónimos eh, se trasladaron a América. Eh, lo que ocurre es que, eh, que, al ser órdenes contemplativas, no tuvieron una, una gran influencia misional eh, y, y, y se trasladan y lo que van a crear son eh, conventos eh, donde lo, lo que van a hacer, eh, o sea, su, su función va a ser eh, la contemplación, o, no, no, no son órdenes misioneras. Lo que la corona quería en esos primeros momentos, especialmente en el siglo XVI, eh, eran órdenes misioneras, órdenes que fuesen a evangelizar, a transmitir la fe y a educar a los nativos para hacerlos españoles. Para convertirlos en eh, súbditos de la corona, como el resto de los peninsulares. Por eso las órdenes contemplativas tuvieron una influencia y una trascendencia bastante menor en, en, eh, en, en América, especialmente, especialmente en este primer siglo, el siglo XVI, que fue el gran siglo de las órdenes misioneras. Marta quiere saber que al principio de la conferencia se ha, com se ha comentado. Eh, durante el inicio de la conquista los criollos, los criollos no se educaban en las escuelas de los agustinos eh, era así en todas las órdenes y si era así se sabe cómo se educaban los españoles en, en, en un principio las, eh, los, eh, los criollos, la, las órdenes van a centrar su labor en la formación de los, eh, de los nativos evidentemente con el tiempo van a ir creando también escuelas para enseñar a los criollos y finalmente eh, se van a convertir, van, van a convertir parte de su labor en la formación de los criollos cuando la población criolla vaya aumentando. Pero, como, pero yo a lo que me refería era en, un, eh, eh, en los inicios, especialmente en el siglo XVI, la, fun, la labor de las órdenes religiosas estuvo centrada en la educación y en la evangelización de los nativos, mucho más que en la de los. Eh, criollos o, del, o los españoles eh, recién llegados. Con el tiempo, es verdad que eh, muchas de estas órdenes van a ir creando también colegios para los criollos y es verdad también que toda esta red de universidades va a ser mucho más accesible a los criollos, a los eh, descendientes de los eh, peninsulares, que a los propios eh, nativos, lo cual no, no significa que no hubiese también nativos o descendientes de población nativa o mestizos que tuviesen acceso a estudios superiores. Bueno, Alfonso vuelve sobre el tema anterior de la, del, del intercambio cultural entre, entre la parte peninsular y, y la parte de, continental de América. Dice que el caso del retablo de la Catedral de Ciudad Real... Es encargado, es encargado por el secretario del Virrey del México y las primeras trazas son realizadas en México, aunque la churada total se lleva a cabo aquí en España por Giraldo de Merlo. Eh, comenta que es, eh, la verdad, que es una cosa que tú, Chema, has comentado muchas veces en tus conferencias y es que España en esa época es la creadora tal vez de la primera globalización real y mundial. O sea, no solo en Latinoamérica, sino en Filipinas. Yo creo que en este tema, Alfonso, si nos tiene ocasión de escuchar otras de las conferencias de, de Chema que ha, tenido, que, que, que ha celebrado en España esta en casa, efectivamente se trata muchas veces de hablar de esa superglobalización que fue el, eh, el imperio español. ¿no? Y la sí. verdad es que siempre ha sido muy, muy emocionante lo que nos cuentas. Perdóname, sí. Sí, no, que quería decir, porque antes he leído un comentario. Que es verdad que hubo mucho trasvase de, de obra eh, española, o sea, o peninsular que va a América, especialmente durante el siglo XVI, y de artistas, de artistas americanos, de artistas nativos o de criollos que nacen en América y que vienen a Europa a, o a España a completar su formación. Eso, eso es verdad, y que hay mucho trasvase de, de obra artística, evidentemente. Lo que no hay es una eh, un, un, o sea eh, lo que no hay por llamarlo de alguna manera es un espolio de obra que se crea en américa y que se trae a españa es decir no a nadie se le ocurre coger un retablo de una iglesia eh, barroca eh, mexicana y traérselo a españa eso eh, puede haber algunos casos contados pero no se produce eh, ningún cuando, por ejemplo, se producen las independencias, muy pocas. Eh, hay, muy poco, eh, hay muy poca traída de, de, de obra de arte que se ha creado allí, porque es que eh, se ha creado y se considera que eso es de allí, que no, no, no pertenece a unos, eh, a las familias, porque, de, porque cuando se producen las independencias, realmente. Eh, no, no se produce como las independencias de, de otros países como Inglaterra o como Francia, colonias francesas, que hay una gran venida de, de, de criollos. Al revés, los que hacen las independencias en América son los, los criollos, son los españoles. Eh, los que luchan a, junto con los ejércitos realistas son los nativos. Con lo cual a eso me refería de, de ese trasvase de, eh, de obra de arte. Pues eh, Chema, como habrás leído entonces algunos de los comentarios, muchas gracias por la conferencia, ha sido muy interesante, dice Rocío. También tenemos por aquí Carmen diciendo muy emocionada que esto sí es patrimonio cultural. O Francis, eh, Francisca, que comenta también que es una conferencia estupenda. Eh, Estela, que también unas, unos aportes muy interesantes durante, durante la conferencia. Yo creo que podemos dejarla aquí ya, son las ocho y un minuto. Y no sin antes, como te digo, agradecerte tu tiempo y siempre tu, tu buen hacer y a, aportarnos tanto conocimiento en, esta, en este mundo global que, que vivimos y que en algún momento hemos sido parte uno del otro y el otro del, del uno. Y e invitaros a, a los que nos están escuchando a que se con, inscriban a la siguiente Hispania Nuestra Contigo en Casa, que he programado mientras escuchaba a Chema, porque quería poder deciros que ya os podéis inscribir en. en la semana que viene. Chema, como siempre, un placer. Eh, esperamos volver a verte prontito. Sí, de hecho, creo que tenemos programada una en, en un tiempo, ¿no? En unos. No sí, sé... además creo que es precisamente del intercambio cultural, si no recuerdo mal, pero no quiero adelantar algo que no. No, 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 no. recuerdo yo ahora mismo el tema, pero sé que en, en un par de meses nos, nos volvemos a encontrar. Nos volvemos Chema, a ver. Gracias a todos los que habéis estado ahí aguantando <laughs> durante este tiempo. Gracias. Muchas gracias, Tema. Un saludo a todos. Buenas tardes.